45 datos imposiblemente enormes sobre Arnold Schwarzenegger. Lo peor que puedo ser es lo mismo que todos los demás. Odio eso. Actor, productor, empresario, filántropo, activista, culturista, político. Para un inmigrante que inicialmente era conocido principalmente por su capacidad para levantar cosas muy pesadas, Schwarzenegger ha tenido una vida increíble que ha incluido ser una de las estrellas de acción más grandes que el mundo ha conocido, así como servir a dos términos como el gobernador de California. A pesar de ser austriaco, es la encarnación humana del sueño americano. Estas son algunas cosas que quizás no sabías sobre el gobernador. 45. Popper de fiesta. El padre de Schwarzenegger, Gustav, sirvió en la Segunda Guerra Mundial como Hauptstreffadlers después de unirse voluntariamente al partido nazi en 1938. Más tarde fue dado de alta en el 41 después de sufrir un ataque de malaria. ¿Cómo es eso para que un desgraciado inicie esta lista? No es que estamos insinuando de ninguna manera que las decisiones que hizo el padre de Arnold reflejen quién es Arnold. Aún así, tienes que admitir que es sorprendente saber que uno de tus actores favoritos es el hijo de un nacionalista. 44. En Rod confiamos. Según Schwarzenegger, sus padres eran muy estrictos. Así es como lo describió. En ese entonces, en Austria, era un mundo muy diferente. Si hacíamos algo malo o desobedecíamos a nuestros padres, la vara no se salvaba. Las ramificaciones físicas por el mal comportamiento estaban a la par del curso en la Austria de la juventud de Arnold. 43. Es Meinhard Knock Life. El padre de Arnold, Gustav, tenía una clara preferencia por su hijo mayor, Meinhard. Aparentemente se derivó de su sospecha infundada de que Arnold no era su hijo biológico. Eso haría que las cenas familiares fuesen bastante brutales. 42. En algún lugar para poner los imanes. La familia de Schwarzenegger no estaba bien, incluso según los estándares de Austria entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Arnold ha recordado que uno de los aspectos más destacados de su juventud fue el día en que su familia compró un refrigerador, como en lo que mantiene tu comida fría. 41. Básicamente la trama de Grande. Schwarzenegger comenzó a levantar pesas cuando tenía 14 años. ¿Cómo sucede esto? Bueno, su padre quería que fuera un oficial de policía, mientras que su madre quería que fuera a la escuela de comercio. Obviamente, no estaban considerando la tercera opción, convertirse en un activista político culturista de renombre internacional. Por lo tanto, con la sabiduría de un chico de 14 años, decidió hacer una carrera de ser humano absolutamente masivo. Parece haber funcionado hasta ahora. 40. Rompiendo, entrenando y levantando. Estaba tan dedicado cuando era adolescente que cuando el gimnasio local estaba cerrado que irrumpió para hacer ejercicio. Me pondría enfermo el perderme una sesión de entrenamiento, dijo. Sabía que no podía mirarme en un espejo a la mañana siguiente si no lo hacía. Eso suena muy sano. 39. Detrás de barbells. Schwarzenegger sirvió en el ejército austriaco durante un año, como parte del requisito de servicio obligatorio para todos los varones austriacos de 18 años. Se fue durante el entrenamiento básico para poder competir en el concurso Junior Mr. Europe y pasó una semana en una prisión militar. 38. No te saltes el día de piernas. En su primera competición del Mr. Universe, Schwarzenegger quedó en segundo lugar con Chester Yorton porque la definición de la pierna de Yorton fue juzgada como superior. 37. El Big Bang. Con un nuevo régimen de entrenamiento que esculpió sus piernas en ejemplos de libros de texto de piernas humanas perfectas, Schwarzenegger tomó su primer título Mr. Universo a la edad de 20 años, el más joven de la historia. 36. ¿Quién lo sabía? Cuando Schwarzenegger todavía estaba adaptando a hablar en su nuevo idioma, con frecuencia le contó a su entrenador inglés Roger C. Field acerca de su mayor ambición, que se convertiría en el mejor actor. Eso dice mucho sobre el personaje de Schwarzenegger. En un momento en que muchas personas estarían luchando con las simples dificultades de acostumbrarse a la vida en un nuevo país, Arnold ya estaba soñando y trabajando para convertirse en un actor, en un idioma que apenas conocía. 35. Escalado del Monte Olimpo. A la edad de 23 años, Schwarzenegger capturó su primer título de Mr. Olympia, que ganaría otras 6 veces.
34. Arnold Goldstone. Algo así. Arnold una vez ganó el concurso de levantamiento de piedras en Múnich, en el que levantó una piedra de 560 libras entre sus piernas. ¿Nunca has oído hablar de un concurso de levantamiento de piedras? Te lo estás perdiendo. Es básicamente exactamente lo que parece. Docenas de caballeros absolutamente masivos luchan por levantar pedazos de roca, todo frente a una multitud adoradora. Son básicamente las olimpiadas geológicas. 33. No es que haya algo malo en eso. En el 77, Arnold tomó una interesante decisión de su vida. Posó desnudo para la revista Gay After Dark. No es que haya algo malo con la demografía de la revista, solo tienes que asumir que, si hubiera sabido que algún día se postularía para un cargo político, Arnold pudo haber requerido negociar la parte desnuda del trabajo. 32. TMI. Schwarzenegger luchó con la ansiedad y aprendió a superarla cuando un amigo le enseñó meditación trascendental. 31. Hulk Sad. Schwarzenegger fue convencido para competir en su sexto Mr. Olympia en el 75 por los cineastas Gerard Butler y Robert Fiore para hacer el documental de culturismo Pumping Iron. Venció a Lou Ferrigno, el futuro Hulk, y se retiró del culturismo hasta el 80. 30. Kleenex. Schwarzenegger admitió el uso de esteroides anabólicos cuando eran legales. Llamó a las drogas edificio de tejidos. 29. Botón de silencio. En su primera película, Hércules, en Nueva York, el acento de Schwarzenegger era tan grueso que sus líneas tuvieron que ser apodadas después de la producción. En su segunda película, interpretó a un sordomudo. 28. No dejes de creer. Schwarzenegger ha discutido sus primeras dificultades en el desarrollo de su carrera como actor. Fue muy difícil para mí al principio. Me dijeron agentes y gente de casting que mi cuerpo era demasiado raro, que tenía un acento divertido y que mi nombre era demasiado largo, lo que sea, y me dijeron que tenía que cambiarlo. Básicamente, dondequiera que me volvía, me decían que no tenía ninguna oportunidad. 27. Establézcalo en Cimarán. Schwarzenegger rompió con la épica de la espada y hechicería en el 82, Conan the Barbarian o Conan el Bárbaro, que fue un éxito de taquilla. Eso fue seguido de una secuela, Conan el Destructor, que no destruyó en la taquilla. 26. Volveré. En el 84, Arnold apareció en The Terminator, de James Cameron, en lo que muchos dirían que es el papel característico de su carrera. 25. Muéstrame el dinero. Cuando lo hizo, de hecho, regresó como en el personaje principal de Terminator 2, The Judgment Day. De 1991 alcanzó su pico comercial, ya que la secuela de Terminator fue la película más taquillera de ese año con una taquilla de 519,8 millones de dólares. 24. Un argumento para la inmigración. En el 93 fue nombrado por la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros como la estrella internacional de la década. No está mal para un inmigrante con un cuerpo de forma extraña y un nombre demasiado largo y un acento gracioso. 33. Conan el Republicano. Schwarzenegger se convirtió en el republicano por el que los demócratas de la década de los 60 eran demasiado similares a los socialistas austriacos que había dejado en su país natal. Se inspiró al escuchar a Nixon hablando de la libre empresa, quitarte el gobierno de encima y fortalecer a los militares. 22. Está aquí para bombear. Arriba. El primer nombramiento político de Arnie fue como presidente en el Consejo del Presidente sobre la Aptitud Física y del Deporte. 21. El candidato zimmeriano. Cuando Schwarzenegger anunció por primera vez su candidatura para la elección del Retiro de California del 2003 para gobernador de California, hizo noticias nacionales e internacionales, con comediantes en cines en los medios de comunicación. Rápidamente lo doblaron como el gobernante o the governator, el hombre corredor, y refiriéndose a la elección de su retiro subsiguiente como recuperación total o Chocho Recall. 20. Deslizamiento de tierras. Schwarzenegger ganó las elecciones por 1,3 millones de votos, convirtiéndose en el segundo gobernador de California nacido en el extranjero desde el 62. 19.
rollercoaster político. Schwarzenegger obtuvo algunas victorias políticas tempranas al derogar un aumento impopular en el impuesto de matriculación de vehículos e impedir que las licencias de conducir se expidan a los inmigrantes ilegales. Sin embargo, comenzó a sentir una reacción cuando poderosos sindicatos estatales comenzaron a oponerse a él. Después de una elección especial que convocó en el 2005, en el que las cuatro medidas de votación que patrocinaron fueron derrotadas, Schwarzenegger aceptó la responsabilidad personal y más tarde comentó: "Nadie podría ganar si la oposición recaudara 160 millones de dólares para derrotarte". Más tarde se descubrió que el uso de la recaudación de fondos obligatoria por parte de los sindicatos durante la campaña habían sido realmente ilegales. Reivindicación. 18. Llegar al otro lado del pasillo. Contra el consejo de sus compañeros estrategas republicanos, Schwarzenegger nombró a Susan Kennedy, una demócrata, como su jefe de gabinete. 17. Tome 2. A medida que avanzaba hacia el centro político, Schwarzenegger ganó la reelección con el 56% de los votos en comparación al 38,9% para su oponentes Angelides. Era un margen de más de un millón de votos. 16. Gasta la vista. En el 2006, Schwarzenegger firmó la Ley de Soluciones del Calentamiento Global del 2006, creando el primer límite de emisiones de gases de efecto invernadero del país. También firmó otro proyecto de ley que prohibía a los grandes servicios públicos y corporaciones en California hacer contratos a largo plazo con proveedores que no cumplen con los estándares estatales de emisiones de gases de efecto invernadero. Los dos proyectos de la ley formaban parte de un plan para reducir las emisiones de California en un 25%. 15. Zapatos pequeños para llenar. Además de luchar contra el calentamiento global a través de la política, Schwarzenegger también tomó medidas para reducir su huella de carbono personal mediante la adaptación de uno de sus Hummer para correr con hidrógeno y otro para funcionar con biocombustible. 14. Podemos soñar. Debido a que no es un ciudadano estadounidense nato, Schwarzenegger no puede postularse para presidente. Sin embargo, fue retratado como el presidente tanto en Los Simpsons como en Demolition Man. 13. Mentiras verdaderas. En un informe de abril de 2010, el grupo de vigilancia de ética de Citizens for Responsibility and Ethics of Washington nombró a Schwarzenegger uno de los 11 peores gobernadores en los Estados Unidos debido a varios problemas de ética durante sus mandatos como gobernador. 12. No se puede complacer a todos. Aunque comenzó su mandato como gobernador en un récord del 89, se fue con un mínimo histórico del 23%. Hoja de El Solo. En una entrevista con la revista GQ en octubre del 2007, Schwarzenegger dijo: "La marihuana no es una droga, es una hoja. Mi droga es el bombeo del hierro, creedme". Su portavoz más tarde dijo que el comentario estaba destinado a ser una broma hilarante si estás drogado. 10. Su ropa. Dámelos ahora. Durante su campaña inicial para gobernador se plantearon acusaciones de mala conducta sexual y personales contra Arnie, apodada Gropégate, porque el nombre depredador ya había sido tomado. 9. Poner el buff en el buffet. Schwarzenegger es un hombre de negocios bastante inteligente, comenzando con el negocio de ladrillos. Luego, un negocio de pedidos por correo. Una empresa de inversión inmobiliaria. Una cadena de restaurantes temáticos internacionales. Un centro comercial. Un festival deportivo. Y una compañía de producción de películas. Antes de su divorcio valía entre 400 y 800 millones. 8. Pequeño Hammer Boy. Schwarzenegger fue el primer civil en comprar un Humvee o un Hummer. Estaba tan enamorado del vehículo que presionó a la MG General para producir una versión civil ilegal de la calle, lo que hicieron en el 92, porque cuando Arnie quiere un Hummer, se lleva un Hummer. 7. ¿Soy yo o el Kennedy? Schwarzenegger estaba en una relación abierta con Sue Murray, una asistente de peluquería de Beverly Hills, cuando conoció a Maria Shriver en su torneo de tenis. Salió con ambas mujeres durante un año hasta que Murray emitió un ultimátum. Schwarzenegger terminó casándose con Shriver, así que... 6. ¿Qué sueños pueden venir? Schwarzenegger aparentemente ha estado presionando a los legisladores para un posible cambio constitucional que le permitiría postularse para presidente o ha estado considerando presentar una impugnación legal de la disposición. Un profesor de Derecho de la Universidad de Columbia señaló que si bien la ley es muy clara, no es 100% claro que los tribunales la harán de cumplir la ley en un lugar de dejarla en manos de procesos políticos. Los Simpsons ya predijeron Donald Trump. Tal vez puedan ir a por dos.
5. Ahora con un 50% más de corazón. Schwarzenegger nació con una válvula aórtica bicúspide, una válvula aórtica con solo 2 folios. Una válvula aórtica normal tiene 3 folíolos. En 1997 optó por una válvula cardíaca de reemplazo hecha de su propio tejido trasplantado, optando contra una válvula mecánica permanente, ya que limitaría su capacidad para hacer ejercicio y actividad física. 4. Amor de un elefante. El vehículo safari de Arnold fue cargado por un elefante mientras estaba en Sudáfrica. Arnold, siendo una leyenda absoluta, se rió mientras el elefante perseguía el vehículo. Luego se tomó un tiempo para hablar de lo importante que es la conservación de los elefantes. No podría haber escrito mejor este encuentro de safari si fuera una película. Estoy absolutamente asombrado de estos hermosos y fuertes animales. A pesar de que algunos de nosotros tuvimos que cambiarlos, los pantalones después de esto. Tenemos que dejar de matarlos, tomar una foto. No, una foto. Preferiría ser capaz de experimentar estas criaturas o un trozo de marfil. Eso pensé. Puedes verlo en el vídeo del encuentro del elefante a continuación. 3. Héroe de la última acción. En el 2004, Schwarzenegger salvó a un hombre que se estaba ahogando en Hawái mientras nadaba, llevándolo de vuelta a la costa. 2. Tratando de la abstinencia para el tamaño. Schwarzenegger no votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016, la primera vez que no votó por el candidato republicano desde que se convirtió en ciudadano en 1983. 1. La vaina de la existencia de María. 25 años después de casarse con Arnold, su esposa María Shriver se horrorizó al enterarse de que en realidad se había acostado con la ama de llaves, Mildred Patricia Baena. No solo eso, sino que había engendrado un hijo con ella 14 años antes, lo que su esposa no sabía. Aunque Baena era la ama de llaves, Shriver se quedó con la casa.